de lo que pasó en estos años en el mundo realmente es increíble. Ahora, tengo una pregunta, Alfredo, sí. Porque pasamos de ser como un país estafador, deudor, que atentaba contra el sistema del mundo, etcétera, que esto fue la crisis del 2001, a tener ahora esta versión, que medio megalómana también, como de gran país que viene a traer la solución a esta crisis que se está viviendo en Europa. ¿Cómo lo ves eso? No, Argentina no tiene la gran solución. La verdad que lo que hizo Argentina es, a partir de quedar fuera de esos canales especulativos financieros, a partir de esa necesidad empezó a transitar un camino de emergencia y con lo que dicen los manuales básicos para poder salir de la crisis, donde el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que invertir recursos públicos en salud, educación, en infraestructura, inversión pública, impulsar la inversión privada para que el circuito virtuoso de la economía, porque la economía tiene un circuito virtuoso, un círculo virtuoso, no es siempre ajuste, como ahí mencionaba el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que hay que recordar, de 1982 al 2001 hizo todos los desastres habidos y por haber que hoy padecemos. Es Cavallo, desde la socialización de las deudas externas privadas. Pero bueno, eso es parte de la historia de Cavallo. Digo, lo que hizo Argentina es lo mismo que otros países exitosos, los países del sudeste asiático, incluso China y otros países latinoamericanos, hicieron para eludir las restricciones financieras, eludir ese canal especulativo que es un potente perturbador de la estabilidad macroeconómica, social y política, y empezar a ejercer cierta autonomía de su política económica. Eso es lo que hizo Argentina, como otros países. Lo sorprendente es que ahora los países europeos empiezan a aplicar las políticas de ajuste que tuvo Argentina, Portugal, Grecia, España. Justo son administraciones socialistas. Pero, ¿por qué las aplican? Porque uno dice, pero si eso ya lo vieron que pasó con Argentina y pasó en Latinoamérica, ¿por qué estos países aplican lo que los va a llevar a una debacle mayor? ¿Solamente porque son tontos? La pregunta, la respuesta, mejor dicho, es para salvar a los bancos. De la misma forma que en Argentina, desde el 98-99, cuando estos analistas externos también decían, Argentina no puede seguir sosteniéndose con un modelo de convertibilidad que era insostenible. Estos países tampoco pueden seguir con el euro, porque el euro es una suerte de convertibilidad. Pero aún peor, es como si Argentina hubiese caído en la dolarización. Digamos, la convertibilidad era una estación previa a perder la moneda, o sea, la dolarización. España, Grecia, Portugal, 16 países abandonaron su moneda. ¿Se acuerdan que en Argentina había una presión para que vaya la dolarización? Que eran las multinacionales, las privatizadas, los bancos extranjeros. ¿Por qué? Porque así podían mantener sus tasas de ganancias elevadas. Lo que le está pasando a estos países es que se quedaron sin moneda. Entonces, el ajuste que tienen que buscar es por la del gasto público. ¿Pero para qué? Para darle tiempo a los bancos que prestaron a esos países, fundamentalmente alemanes, franceses y holandeses, para que bajen su exposición crediticia. A la vez, ese paquete de 750.000 millones de euros es para darle a esos bancos, así empiezan a recuperar su capital, y a la vez para que los grandes inversores puedan fugar sus capitales. Esta historia, estos tres aspectos, estos tres factores, fueron los mismos que cuando se dieron en Argentina con el blindaje. ¿Para qué era el blindaje? Era para que los grandes fuguen capitales, porque fugaban capitales. Después vino el corralito, a donde lo agarraban los giles. Y esto es lo que está pasando hoy en Europa. ¿Cuál va a ser el desenlace? El desenlace lo conocemos. Es la devaluación, salir del euro y la cesación de pago. Pero ¿sabes qué? Esto no lo dice Alfredo Zayat, porque si no aparezco como si yo tengo la bola de cristal. Y la verdad que no. Sí, claro. No. Hay un libro extraordinario, porque el tema de la crisis internacional, se llama Caída Libre, y que es del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que acaba de publicarlo ahora en español. Sí. Bueno, lo dice él, digamos, porque conoce lo que fue la historia desde adentro, porque él fue economista jefe del Banco Mundial, estuvo en la crisis del 97 en el sudeste asiático, y además dice, el gran atraco estadounidense, ¿a qué se refería? A 12 billones de dólares que invirtió Estados Unidos en el 2008 para salvar a los bancos.
Imagínate lo último. Yo cuando sea grande quiero ser banco, me parece. Cuando, cuando gano, gano yo solo, cuando pierde, pierden ustedes. Es muy impresionante eso. Que lo resumió en tres palabras, la verdad que me dejaste muy mal. No, pero es muy impresionante que digamos, siga dando vueltas la cuestión alrededor del mismo tema. O sea, salvan a los bancos en vez de salvar a la gente. Digo, hay números hechos también respecto de cuánto mejor le hubiera hecho al desarrollo económico de la humanidad que ese dinero que se pone en este, o que se ha puesto en estos últimos tres años en salvar a bancos, si se hubieran puesto en otro tipo de asistencia. Claro. Entre otras cosas, se hubiera terminado con pero, el hambre. Pero, no sé, pero lo que... los modelos están instalados, a ver, sobre esa base. Sobre esa base, que un socialista como Zapatero, que digamos que tenía empatía desde el punto de vista ideológico con muchas cosas latinoamericanas, y como Portugal, que estaba también con un gobierno social, que tengan que ser los que desatan este ajuste feroz sobre los ciudadanos. Parece una... a ver, parece absurdo que alguien que quiere quedar bien con la historia renuncie a su predicamento. Exacto. Y lo renuncia porque está atado por el modelo económico que optaron en pero, el porque está, pero además... está planteado como... disculpame, pero está planteado como una encrucijada. Yo escuchaba a Alfredo, ¿no? Y pensaba... ¿Cuánta masa crítica hubo acá durante los 10 años de Menemato? Y sin embargo, cuando se votó a la alianza, esta sociedad, nosotros mismos, permitimos que se nombrara Cavallo como ministro de Economía, con lo cual los supuestos neoliberales no fueron cuestionados. Volvimos a cuestionar las formas, que eran las del Menemato, pero no el fondo, que era Cavallo, que siguió aplicando las mismas políticas. Que además lo trajeron como salvador, ¿te acordás? Absolutamente. Que, o sea, era para resolver lo que Maquiniano había podido resolver. Mira, te digo que recién hablaba Orlando de este caso de Zapatero, de un gobierno socialista que en este momento aparentemente y concretamente fracasa en Europa. Además, con algo muy terrible que es como el partido, como el PP dentro de España, que aprovecha este momento para descuartizar más o menos a Zapatero, donde dice, miren, está aplicando un ajuste que ellos mismos defienden porque son aliados de esos mismos señores que tienen los bancos. Y un poco recordar esta situación en la que, por la que también pasamos nosotros, que es del FMI, ¿no? Esta situación donde el FMI, en realidad, cuando te dice vamos por tu salvataje, te están dictando cadena perpetua. Y no, vos... mejor que no, mejor no, que no. Sí, claro, no. Bueno, te están dictando la perpetua, pero además vos antes decías que se nos veía como un país estafador, deudor, y me parece que en realidad más que un estafador o deudor estás como, sos como alguien como un país pobre, débil, incapaz. Esa es la situación en la que terminas después de un salvataje del FMI. Ahora, los medios, qué actitud, ¿no? También, qué responsabilidad la nuestra, la de los medios. Nos involucramos, aunque cada uno sabrá su inocencia, su culpabilidad. El mensaje que dan desde los medios que acumularon riqueza, que se salvaron de la ruina con la devaluación, como el Grupo Clarín. En la devaluación esa que hubo, el Grupo Clarín tenía una deuda colosal. A ver, explícamelo. El Grupo Clarín, esa deuda colosal... Ahí lo que tuvo es esa ley de bienes culturales, que es lo que le benefició para evitar en las convocatorias de acreedores que pueda otro inversor ingresar en el grupo. Ese fue el mayor beneficio que tuvo, ¿no? Lucas. A mí me parece interesante también ver que el mapa político de la mayoría de Europa es de derecha. Las excepciones, las pocas excepciones, son justamente Grecia, Portugal y España, donde gobernaban coaliciones llamadas progresistas. Lo de España es particularmente interesante porque mientras se hace este brutal ajuste se destituye al juez Garzón por romper con el pacto de la Moncloa, ¿no? Que implicaba, el pacto de la Moncloa implicaba la impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Pero las izquierdas latinoamericanas, donde si hay un lugar del globo donde menos afecta la crisis financiera internacional, es justamente en Sudamérica, ¿no? Y estas izquierdas sudamericanas fueron profundamente cascoteadas, bastardeadas y deslegitimadas por los órganos de difusión de estos tres partidos socialistas que gobiernan Grecia, Portugal y España. Por cuestiones idiomáticas, a nosotros nos resulta mucho más cercano lo que hizo el diario El País, un aliado de Zapatero, llamando dictador a Correa, dictador a Chávez, dictador a Cristina, a Néstor Kirchner. Digamos, había un debate que parecía de antemano perdido entre progresismo y populismo. El progresismo era representado por Europa, el populismo era representado por Sudamérica. Ese debate perdió vigencia en Europa y hay que ver cómo termina también repercutiendo
en el progresismo que supimos conseguir nosotros, que miraba con cierto asco estético al populismo que representaba, ¿no? Qué sé yo, yo, entre otros. ¿Sí? Sí, igual digo, chiquito, solamente, también como la forma de comunicar desde el desánimo. Estábamos viendo ahí en el 2001, creo que era, había crisis y todo, que decían, viste, decían, se van los mejores. Y vos te quedabas acá, se van los mejores. En el Titanic, viste, el que tenía el fastix se fue en helicóptero. Estamos listos, ¿no? Estimado Barragán, ¿tenés algo interesante o tenés miedo? ¿Tenés miedo? Primero, no, estoy tranquilo, estoy en Argentina, me voy a quedar acá. Que parece que... Ojo que se van los mejores. Bueno, ya volverán los mejores. Dos personajes que no entendí de todos estos informes. Uno es el primer ministro de Grecia, que si ya ajustó, ¿para qué quiere hablar con Cristina? Que hable con De la Rúa. Claro. Que ese es el paso siguiente. Bueno, ya ajusté, ¿ahora qué hago? Estoy aparte del helicóptero, le diré De la Rúa. Y el otro es Clara Mariño, que lo lleva a caballo, que es como si Maru Botana llevara a Gilla Murano para enseñarse bombones. ¿Qué les puede explicar?